los inscritos Jesús Villarreal Macías y Jesús Velázquez Rodríguez, en nuestro carácter de diputados de la 66ª legislatura, acudimos ante esta honorable representación en uso de las atribuciones y fundamento de los artículos 68, fracción primera de la Constitución Local, artículo 167, fracción 1 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, mediante la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda Federal y de la Dirección General de la Comisión Nacional Forestal, así como al Coordinador Estatal de Programas Federales, con la finalidad de que se solucione a la brevedad la situación laboral actual de 32 empleados de la Gerencia Estatal en Chihuahua de la Comisión Nacional Forestal, que se encuentran sin sueldo ni contrato desde el día 2 de enero del presente año, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y su plan de austeridad han reflejado el despido de cientos de trabajadores de varias dependencias y entidades del gobierno federal, donde se refleja el no respeto a los derechos humanos laborales, como lo son empleo estable, irrenunciabilidad de derechos adquiridos y justicia laboral. En ese sentido, la operación de muchas dependencias está en riesgo debido a la cantidad de despidos que se están llevando a cabo y la falta de idoneidad en los perfiles que se integran. Chihuahua no es la excepción de esta maniobra por parte del gobierno federal. En este sentido, 32 empleados de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal han manifestado que a la fecha se han presentado a laborar en los términos y condiciones en los que fueron contratados, y que ya que las responsabilidades que se atienden en la gerencia hacen necesario continuar con la labor. Además, el reloj checador se encuentra inhabilitado, en el cual se deben registrar los horarios de entrada y salida del personal citado. Las claves para acceder a los equipos de cómputo asignados a dicho personal se encuentran bloqueados y sin posibilidad de uso, entre otras. Como trabajadores de la institución y con el derecho que les asiste, han solicitado información respecto al cumplimiento y pago de sus derechos laborales y sociales sin que a la fecha hayan sido notificados. Al respecto, por lo que aún existe totalmente certidumbre respecto a su situación laboral. Por otra parte, se han recibido múltiples quejas de manera personal y vía telefónica de algunos ejidatarios comuneros indígenas, quienes fueron beneficiados en diversos programas, de los cuales a la fecha se encuentra pendiente de cubrirles en su totalidad los montos de los apoyos que les fueron asignados, lo cual es preocupante y debe atenderse de manera urgente, ya que con lo anterior se pueden derivar graves conflictos sociales y perjuicios al medio ambiente, por lo que se debe atender de manera pronta e inmediata dicha situación, regularizando la problemática en comento. Cabe mencionar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos.